Thank mm -hmm. you. Buenas tardes, Sonia, gusto poder saludarla unos minutos antes ya de lo que es nuestro, nuestro curso el día de hoy. muchas gracias Sonia por ahí por su participación en este caso para corroborarme lo que es nuestra imagen nuestro sonido siempre muy agradecido con ustedes y en este caso con Sonia por ya corroborarme ahí que estamos bien verdad lo que es nuestra compartiendo de lo que es nuestra imagen del día de hoy lo que es nuestro tema saludos Vivi Vázquez también que por ahí nos está saludando vamos a ya son las ya empezamos ahorita en tiempo real de lo que es nuestra clase el día de hoy, como todos sabemos, pues ya en la recta final, directamente lo que es nuestra recta final de, de nuestro contenido. Ya en este caso, pues son cuatro clases las que las que abarcamos del contenido, por así decirlo, del, del final, ¿verdad? Pero eh, obviamente sabemos que que entra todo en su, en su caso, en su momento, va a entrar todo muy bien. Sabemos desde ya también en la semana, en el fin de semana que nos encontramos, deseándole desde ya todo el éxito para someterte a sus parciales específicamente, ¿verdad?, el día de hoy con lo que nosotros res, respecta, lo que es derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. El examen del día de hoy, por consiguiente, pues esta, este examen lo tenemos el otro fin de semana. Eh, como les mencionaron, ya semana eh, decimotercera en lo que refiere a lo a lo que va a ser nuestro contenido de programa de curso, pues con un tema eh, bastante interesante, bastante pues llamativo, más que todo es eso, verdad. Yo creo que a veces los temas pues podrán ser en, en determinado momento muy teóricos. Nos ha tocado, nos ha tocado, verdad, que eh, temas algo teóricos, pero conforme vamos participando, conforme se va desenvolviendo la clase pues enhorabuena, eh, termina de ser, ¿verdad? Con su participación termina de ser un, una muy buena clase con relación al tema que nos está tocando, como hemos repetido, ¿verdad? Los temas que tiene este curso, pues enhorabuena, muy importantes, muy llamativos, enhorabuena que esté en nuestro pensum de estudios, ¿verdad? Yo no realmente, no, no recuerdo haber tenido uno exactamente como este curso, pero por los temas que se abarcan, realmente relevantes e importantes y de mucha ayuda para ustedes como como futuros profesionales y ya a la puerta, ¿verdad? Podemos decir que ya están a la puerta. Estamos ya a cuatro clases para cerrar este semestre. Yo creo que muchos de nosotros, pues, bastante contentos eh, ya al, bueno, derivado de lo que se vino, la problemática en, en relación al COVID, que pues de una u otra forma mermó las actividades hasta cierto punto. Y enhorabuena, la Universidad Rural pudo pues salir adelante en relación a lo que es la, la importancia de que son las clases, de una otra forma, pues no se dejó de impartir, y pues me dieron esto, ¿verdad? Ustedes que ya se encuentran en la puerta, ya se encuentran directamente a unos, a unos cuant unas cuantas clases, unas cuantas semanas, directamente para poder cerrar este, el semestre, que sé que es un sueño, un propósito que tuvimos desde hace un tiempo. Saludos también a... Elvin Isael Alvarado que por ahí nos está saludando, pues enhorabuena como le menciono aquí está lo que va a ser nuestro tema el día de hoy. Hemos podido platicar un poquito sobre lo que es la escena del crimen, habíamos podido establecer pues lo que era eh, las definiciones, hemos platicado de la importancia que conlleva este tema de la escena del crimen y por consiguiente el medio de información que en determinado caso pues no. En este caso va a servir para lo que es el investigador criminal. Es aquí donde se van a encontrar esos indicios que en su momento van a ser presentados como evidencias. Y pues esta imagen que les quise plantear el día de hoy. Saludos también a Mildred Dianet Portillo. Muy buenas tardes. Gracias por, por estarse adhiriendo y levantando la mano ahí, lo que refiere la asistencia, verdad, bastante importante para lo que es nuestra clase y pues desde ya les manifiesto verdad les quiero compartir de que por situaciones de registro de marca o registro de imágenes o registro de situaciones de imágenes de lo que refiere al, a las marcas yo sé que ustedes ya saben de eso lo que es el, la marca registrada pues no pues habían bastantes imágenes bastante interesantes para poder para poderselas presentar el día de hoy pero pues saberíamos de que no no se puede, verdad, en relación a lo que es nuestro nuestra forma, en este caso, lo que es la el medio por el cual nos estamos eh, dirigiendo específicamente YouTube, pues no podemos estar tomando imágenes. Entonces, ¿a qué viene esto? Viene a que las imágenes que vamos a ver el día de hoy, pues yo yo las hice, verdad, yo me tomé mi tiempo para Ustedes miran ahí las imágenes, pues también yo para diseñador o cuestiones así de programador o cuestiones de computadora, pues realmente solo lo básico, solo lo básico pudimos ahí aprender. Entonces, espero que pues ahí algunas imágenes les puede parecer algo eh, cómicas, podrían ser, podría hacerse así, ¿verdad? Pero la intención es de que pues se vaya desenvolviendo la clase de la mejor forma y pues ahí la primera imagen de lo que es la escena del crimen que es nuestro tema del día de hoy vamos a conocer pues la definición que habíamos podido establecer como les había platicado hace un ratito ya habíamos podido establecer la las definiciones de escena del crimen ya habíamos podido establecer también lo que era la importancia de esta escena del crimen y qué es lo que se busca encontrar en esta ya sea en este caso durante en el momento donde se encuentra el occiso o posteriormente verdad que sabemos que también es una eh, vimos también lo que son las clases de la escena del crimen, ¿verdad? Que podía ser abierta, cerrada o mixta, que es las clasificaciones que normalmente pues, se manejan. Y pues vamos a empezar desde ya Saludos a Minor también, que por ahí nos está saludando. Eh, vamos a, a tener en cuenta entonces lo que ya es nuestra diapositiva. Les mencionábamos eh, semana decimotercera, con el tema entre varios, porque también vamos a poder. En comprender o vamos a ver las técnicas, unas ciertas técnicas de investigación o la metodología, si lo queremos ver, o en este caso, pues podríamos tenerlo mejor claramente, como son estas técnicas que se utilizan al momento de examinar esta escena del crimen. Por eso les decía que nuestro contenido de examen es de segundo parcial, también entra lo que es el laboratorio que nosotros realizamos, derivado de que también vamos está muy ligado a lo que fue nuestra clase anterior y esta clase entonces la importancia que esta investigación tiene es que también es contenido para nuestro segundo examen parcial y por consiguiente pues eh, va muy ligada va muy ligada a lo que es nuestros temas de la semana pasada y de esta semana que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Es por eso que está entre la semana 12, 11 y 13. Entonces, para que desde ya nosotros podamos tener en cuenta esa información, por favor, que desde el día de hoy ya, pues ya entra. Saludos también a Milcar Pérez y Pérez, que por ahí se va diriendo, Roberto Carlos de León también, y eh, nos dice Eduardo Vázquez, saludos, Lick, desde el MP acá en Guatea, muy bien, dice que por ahí, si es así, pues. Enhorabuena todo el apoyo para para el compañero aquí que, pues me imagino que está por ahí levantando la voz por por todos nosotros y desde aquí pues un sí si es cierto pues saludos y apoyo desde acá muy bien entonces veamos de lo que van vamos a tocar el tema del día de hoy importantísimo muy muy llamativo este tema recordemos la importancia que tiene como la en este caso lo que es la investigación por parte del Inter investigador llevar a cabo directamente esta esta investigación en este lugar de lo que es el, el, la escena del crimen. Sé que muchos de nosotros, ya este día, a este momento, pues si yo les preguntara, eh, saludos Nancy y Gabriela de León, gracias, excelente el tema, ¿verdad? Creo que todos, si todos tenemos la, yo sé que todos tenemos el mismo criterio, la misma forma de pensar de Nancy, que es un, bueno, con ese entusiasmo, creo que es de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, encararnos nuestros nuestra, bueno, nuestro estudio de esta forma, créanme que va a ser bastante satisfactoria nuestra clase el día de hoy con el contenido tan importante que resulta ser esta escena del crimen y vamos a conocer estas técnicas que utiliza el Ministerio Público para poder llevar a cabo esas investigaciones en el lugar de los hechos. Les decía que está muy arraigado el tema de la investigación porque ahí pudimos ver ciertos sistemas eh, de cómo se lleva a cabo esta investigación, y hoy vamos a ver, pongámosle la espiral, eh, la de punto a punto, vamos a ver también la, la céntrica, vamos a conocer, como les decía desde ya, pues me, me di a la tarea, me di a la tarea de hacer unas imágenes por ahí bastante, bueno, que, que narran o que demuestran, mejor dicho, caracterizan este tipo de, de lo que es la escena del crimen, entonces vamos a conocer cómo se lleva a cabo esta investigación. Les repito, para las personas que por ahí eh, se van adhiriendo, se van a dar cuenta que son imágenes que yo realmente, bueno, yo hice con la ayuda de lo que es las la herramientas de, de PowerPoint y vamos a poder percatarnos del hecho de que, bueno, yo, yo las hice, pero vamos a tratar de la idea. Por eso les digo, por ahí no se vayan a, a reír, ¿verdad? O hasta cierto punto, pues... No, no son muy buenos dibujos verdad y en cuenta la que les tenía las que le tenían imagen que es esta verdad que específicamente pues quise demostrar quise en determinado momento o caso poderles demostrar a ustedes esta escena el me la hicimos así a, a pequeño bueno a grandes me refiero al tiempo pues para poder hacerla y poder dramatizar o poderles demostrar a través de una imagen a sabiendas de lo que les comentaba verdad y que no se puede no podemos hacer uso de de imágenes con la marca registrada, yo creo que ya muchos sabemos de este aspecto. Muy bien, entonces, desde ya empecemos. Y si, pues les mencionaba, si pudiéramos establecer lo que es una definición de escena del crimen, pues ustedes me comentarán, pues, el lugar de los hechos en donde se dio la posible comisión de un delito. Muy bien, muchos de nosotros, pero pues, vamos a ver, vamos a ver definiciones hoy. Bueno, la escena del crimen significa el lugar. Donde se llevó a cabo el delito, donde en determinado momento se produjo el resultado del mismo. Recordemos que en algún momento se pudo dar en otro lado y fueron a dejar el cadáver ahí. Realmente no es el directamente donde se dio, se dio el delito, pero podríamos, en el caso de la escena del crimen, es el estudio debido que tengamos que, que hacer. Entonces, desde el día de hoy ya tenemos bastante claro que es este lugar de los hechos, este escenario del crimen, este lugar donde se presenta la. El, bueno, la, lo que es el delito o el crimen, ¿verdad? Que también vamos a poder establecer la diferencia entre uno y otro, que también ya tenemos en claro nosotros qué es el delito y qué es el, el crimen, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar entonces, ya que escena del crimen, y para unos conceptos, pues el término escena del crimen encierra dentro de su descripción tres conceptos, vean esto tan importante que es a lo que queremos llegar el día de hoy y pues claramente ya enfatizando o mejor dicho, ¿Verdad? Involucrándonos de una forma directa en lo que va a ser nuestro tema. Habíamos visto a grandes rasgos, habíamos podido platicar de de conceptos, de ideas, de pensamientos, de lo que era esta escena del crimen, pues el día de hoy ya un poquito más adentrados, ya un poquito más en cuenta de lo que se refiere nuestra escena del crimen y por consiguiente vamos a tener muy presente desde ya que esta para su estudio tenemos que establecer tres aspectos en lo que es la escena refiriéndonos al lugar, esa extensión de tierra donde se, se llevó a cabo este delito. El crimen, ¿verdad? Que habíamos podido establecer que el crimen, pues más que todo se maneja o se tiene en cuenta en lo que es un aspecto europeo, más se maneja el crimen en esos temas. Pero aquí en Guatemala lo tomamos como un poco lo que es un sinónimo. En otros países, pues hacen referencia a que el crimen está dirigido a situaciones o actos muy graves de lesa humanidad, de daño a la humanidad podemos entenderlo como el crimen y lo que es el delito, pues lo tienen como aquellos delitos más leves, si lo queremos tomar en este caso. En otros países, pues no se tiene conceptualizado lo que es alguna contravención, lo que, lo que son las faltas, si lo queremos ver así, pero nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, que es el que a nosotros nos interesa, pues maneja hasta cierto punto el sinónimo crimen y delito, pero para fines académicos y de estudio, y específicamente nuestros autores y nuestra ley específica de lo que es materia penal, lo maneja como lo que es el delito. Ya muy esclarecido y muy, ya hemos platicado de esto, como esta acción típica antijurídica culpable, con las condiciones respectivas de punibilidad. Sabemos que se deben de cumplir estos cinco elementos para que se pueda conceptualizar como un delito. Si falla uno de estos, pues se desvirtúa lo que es la idea del delito, ¿verdad? También tenemos conocimiento de lo que es, pues, los elementos negativos del, de, de lo que es el delito. Entonces vamos a utilizar indistintamente lo que es el crimen y delito para fines eh, educativos y las faltas o contravenciones. Bueno, en este caso también es llamadas faltas en Guatemala, como, como su nombre lo indica, la poca relevancia hasta cierto punto de gravedad, ¿verdad? No quiere decir que no, estas faltas no... No tengan su importancia, no quiere decir eso, operaciones hacen referencia a situaciones más leves, faltas contra las personas, faltas contra las buenas costumbres. Si lo queremos ver así, donde el bien lesionado no se encuentra en gran, podríamos decir que no se encuentra en gran lesión, ¿verdad? No, no, no necesariamente. Muy bien, ya tenemos eh, una muy buena, eh, ¿cómo se llama? Saludos, Edgar Antonio Sola, que por ahí nos está saludando, también saludando a Roberto Carlos de León. Eh, muy buena, eh, bueno, gracias por su participación. Es un acto, ¿verdad? Donde sucedió. Ahí sería eh, Roberto Carlos, no sé si se pone un mal, eh, una, una, una tecleo por ahí, sería un lugar, ¿verdad? Me, me refiero ahí, no solo pues, estamos platicando, ¿verdad, Roberto Carlos? Yo agradecido, pero me imagino que por ahí se le fue que es un lugar, ¿verdad? Es un lugar donde sucedió un acto delictivo. Solo más favor de corroborar para que vea a Roberto Carlos que los leo ponemos en práctica lo que ustedes nos mencionan y platicamos de eso. Como saben, la finalidad es aprender. Y aquí pues el, lo que soy facilitador de la educación y saben cómo nos, nos, nosotros nos llevamos y sabemos que así nuestra participación. Solo aquí sería el lugar, me imagino. Muy bien, ¿verdad que sí, Roberto Carlos? Yo sé, a mí me ha pasado también, créanme, que estamos escribiendo cuestiones y uno ni en cuenta, ¿verdad? Pero a veces, pero es el lugar. Muy bien, Roberto, gracias por esa participación, es ese lugar, ¿verdad? Donde pues aconteció, se llevó a cabo este hecho delictivo, este ilícito penal, esta infracción penal, como lo querramos llevar, el crimen, delito, pues como les menciono, para fines didácticos, el delito, pero indistintamente lo que es nuestro crimen, ¿verdad? Ya habiendo entrado un poquito en materia en lo que es este tema tan, tan importante, ¿verdad? Que es bueno que lo estemos repitiendo, es bueno que lo hablemos, es bueno que, que ustedes ya pues lo tengan, créame que en lo personal. Eh, específicamente, pues nosotros nos, nos, nos damos cuenta de que, de que establecer la acción típica, antijurídica, culpable y punible, estarlo repitiendo, créanme, de que eso se nos queda. Y es por eso que, en su caso, pues nos vamos a poder percatar directamente de que se nos va a ir quedando. Vladimir, nos saluda, Lick, ¿por qué no hay clases con los demás en presencial, Vladimir, por la situación, ¿verdad? Con lo la coyuntura que estamos eh, delicada, en la que estamos pasando todos los ciudadanos, en este caso todos nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Que en apoyo, en apoyo a, en este caso, pues las distintas circunstancias, ¿verdad? Lo que se está manifestando es por eso en relación a lo que nos pregunta Vladimir por acá, ¿verdad? Pero no nos impide que estemos por acá. Muy bien, entonces ya entremos a lo que es materia, estos tres aspectos tan importantes que tenemos que manejar de lo que es esta escena. Por consiguiente, este lugar, bueno, hace referencia a esta escena. Ustedes dirán, bueno, un poquito contradictorio, escena el crimen, pues uno de sus elementos. Vamos a encontrar lo que es esta escena. Y se entiende por escena una situación de la vida real que queda estática en el tiempo y se caracteriza por ser especialmente asombrosa o dramática. Suceso o manifestación de la vida real que se considera como espectáculo digno de atención. Esto según la, la, el diccionario de la Real Academia Española, por esta situación que en determinado tiempo y lugar y modo se presenta de una forma, sabemos que es dramático, una azamporosa, pues porque no es algo a lo que estemos acostumbrados como personas que se de este suceso esta manifestación en la vida cotidiana de lo que es un delito. Obviamente nosotros, pues, como país, como este gran país que somos, nos gustaría, pues, que no existieran este tipo de escenas y que diario, día a día, pues, vemos en nuestra Guatemala, ¿verdad? Este tipo de delitos que ya pudimos establecer, pues, la semana pasada, la magnitud de los que más se manifiestan y, por consiguiente, también los delitos eh, más graves, si lo queremos ver. Desde esta perspectiva, ¿verdad? Pues esto es lo que vamos a ir entendiendo como lo que es el escenario, la escena del crimen. Y si queremos llegar un poquito, un poquito más detallado, pues encontramos esta definición, ese lugar, ¿verdad? Así como nos mencionaba Roberto, ese lugar propiamente dicho. Vean cómo se adapta, vean cómo se acopla la definición que nos dio. Eh, Roberto, y no habíamos tenido esta. Démonos cuenta que ahí es por eso que yo los motivo que platiquemos, porque su participación, siempre he dicho, no es buena. Es excelente la participación que hemos tenido semana a semana, y es por eso que yo los motivo a que platiquemos, a que participemos, a que pues podamos cooperar con la clase, porque todos los que ustedes dicen, está excelente, y no es que yo me esté creando cosas, sino aquí nos dice... Roberto nos había dicho es el lugar donde sucedió un acto delictivo. Ahora nosotros ponemos atención a lo que es nuestra diapositiva y es por eso que les quise enfatizar en esta. Es el lugar, lo que nos menciona Roberto, es un lugar propiamente dicho, en donde se cometió un hecho delictivo que contiene vestigios acerca del hecho, indicios acerca de lo que pasó, que proporciona elementos al investigador. Con respecto a las posibles circunstancias y que pudo llevar a ser, pudo llevar a hacer en este caso, cómo se llevó a cabo este delito. En dos, donde se encuentran evidencias que dan respuestas a las interrogantes comunes. ¿Se recuerdan las siete preguntas de oro que pudimos ver la semana pasada? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Estas son las preguntas que se, se hace el investigador y por consiguiente las vamos a poder resolver en determinado momento, pues estas interrogantes comunes y que ayudan a crear la relación de la víctima, el agraviado, con el autor. Y el lugar de los hechos, este triángulo, si lo queremos ver así, ¿verdad? Este triángulo que se presenta en la escena del crimen, en referencia a la persona en quien recae desafortunadamente la acción del delito, quien en determinado momento pues asume las consecuencias de esta acción típica antijurídica y por consiguiente el lugar de los hechos, este escenario, esta escena y vincula al... En este caso, al autor de este delito, porque ya habíamos podido establecer, ¿verdad? Recordemos que habíamos podido establecer directamente que, pues, este autor deja algo de él en este lugar y por consciente se lleva algo también. Entonces, este aspecto podríamos tomarlo en cuenta de que es tan claro y preciso de que eh, nos vincula a estas tres personas, podríamos decirlo, no el lugar, sino el lugar. Lo que es el, el autor y lo que es la víctima, o agra, en el caso lo que es el agraviado, pues podríamos tomarlo como este aspecto directamente de lo que es el tema del escenario del crimen. El escenario del crimen, y por consiguiente, pues esta definición que tenemos a bien poderles presentar el día de hoy es aquí donde eh, podemos nosotros tener una base. Es aquí donde a partir de, de este momento yo les puedo decir que tengamos en cuenta, eh, esta definición nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Nos puede ayudar bastante para finalidad de estudio, podemos tomarla en cuenta, pero también tenemos otras por aquí que vamos a presentarles ahorita de una vez, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta, recordemos que también manejamos lo que es este documentito que está por acá que primordialmente y para empezar ¿verdad? quise poner este tema vamos a ver si ya lo estamos compartiendo ahí estamos quise poner esto porque en este tipo de escena lo que estamos platicando se manifiesta lo que es el delito grave que para muchos pues mencionadanos lo que es el crimen o delito en general según la definición de la academia y es ese también el concepto que corrientemente se le da al vocablo delito sin embargo algunos códigos penales, como el argentino, no establecen esa distinción, pues en la denominación genérica de delito incluyen todas las clases y categorías: crimen, delito, falta, contravención de infracciones punibles, ilícitos, penales, con excepción, obviamente, de las contravenciones o faltas, ¿verdad? Que sabemos, pues al delito y la falta. Si pudiéramos diferenciar entre uno y otro, pues hace referencia directamente a la gravedad del delito perdón a la gravedad de la acción el delito y si es más leve pues a lo que son las faltas en Guatemala pues está bien demarcada de esta situación lo que les platicaba cuando se habla de una falta pues pongámosle que una persona se tomó por ahí unos sus traguitos y está escandalizando en vía pública pues ya corresponde una falta contra las buenas costumbres si en determinado momento algunas personas pues empezaron algún tipo de discusión, obviamente que no llegue a amenazas, que no llegue a agresiones, que no llegue a lesiones. Obviamente, ¿verdad? Porque eso ya sería constitutivo de delito, pero también situaciones donde pues tal vez se faltaron el respeto desde en cierto punto ahí pues entraría lo que son estas faltas y si las conocemos en el ámbito del de lo que es el juez de paz, aparte de la competencia que ya tiene sobre los cinco años, ¿verdad? Delitos que no excedan de cinco años que también tienen los jueces de paz. Está muy demarcada, entonces les mencionaba aquí en Guatemala esa diferencia de lo que es el delito y lo que son las faltas. Enhorabuena, es importante que nosotros pues desde ya contemplemos esta, estas, esta diferencia y uno y otro y cómo se pueden establecer o definir. Cada uno lo que es delito o de falta, y haciendo referencia a lo que son el ilícito penal, la infracción penal, lo que es el, la infracción punible, la infracción castigable, la, el ilícito penal, eh, el crimen, ya las varias denominaciones que ya tenemos en claro eso. Muy bien, entonces, estas faltas que constituyen infracciones, a sí mismo punibles, ¿verdad? Porque de otra forma tienen su respectivo castigo, pues, con lo que es una multa. Pero de menor importancia, pues en determinado momento, si no se paga la multa, pues se debe pagar con la, obviamente con el día de cárcel, ¿verdad? Pero, ¿qué constituyen infracciones asimismo sí punibles, pero de menor importancia? Imagínense cuál puede ser el bien, el bien eh, jurídico eh, protegido que en determinado momento se lesiona. Si una persona a las dos de la mañana está escandalizando, me refiero que esté... Gritando, esté cantando, que te hace falta contra las buenas costumbres, obviamente, pues el bien jurídico tutelado no es lesionado en su, en su mayoría como algo grave, ¿verdad? Si simple y sencillamente, pues, obviamente tiene su castigo, obviamente tiene su consecuencia, pero no es tan relevante para el derecho, por como poder decir, decir así, un asesinato, ¿verdad? Totalmente diferente y por los opuestos a lo que se refiere esta circunstancia. Muy bien. Y cuando se hace referencia a la responsabilidad criminal, se entiende incluida la que se deriva de la comisión de cualquier hecho delictivo, específicamente esta acción que se lleva a cabo, independientemente del delito o la falta, pues tiene su respectivo castigo, como todos ya sabemos, ¿verdad? Que tienen su. Muy bien. Ahora sí, en referencia a la definición que habíamos podido platicar, ¿verdad? Esta definición material o sustancial es aceptable en referencia a lo que es en ese ámbito del derecho penal que comprende su parte general con la salvedad que la misma es propia y de estimación particular para el tratamiento de la circunstancia del lugar que, interrelacionada con las circunstancias de modo y tiempo, debe quedar plenamente establecidas en la imputación acusación y sentencia proferida con relación a la responsabilidad penal del sindicado. Muy bien. Otra definición, vamos a ir tomando en cuenta cada una de estas. La que vimos anteriormente, pues está bastante clara. Cumplía los parámetros o cumplía las expectativas de lo que nosotros esperamos de esta escena del crimen, la que habíamos podido ver, ¿verdad? Lo que era nuestro documento de... De, de, en este caso de PowerPoint, el lugar propiamente dicho en, ese, en donde se cometió un hecho delictivo que contiene vestigios acerca del hecho, que proporciona elementos al investigador con respecto a las posibles circunstancias en que fue cometido, en donde se encuentran evidencias que dan respuesta a las interrogantes comunes y que ayudan a crear relación víctima-hechor-lugar. Démonos cuenta que esto ya habíamos podido. Platicar fue la definición que vimos y pues para poder ilustrarnos un poquito más y también lo hago con toda la intención de que aparte de la buena definición que tenemos por acá que podamos tener un poquito más y nosotros creamos nuestra propia definición. Vamos a ver por acá simplemente a lo que es nuestro chat. Saludos Roxana y Admín Godínez, qué gusto poder saludarle y qué bueno que ya está nos está acompañando. Puede ser diferentes actos delictivos, no delictivos por droga, exactamente, Roberto. Recordemos que también por ahí hasta cierto punto, pues, no delictivos hasta cierto punto, no sé si se refiere a las faltas, pero también hasta cierto punto tienen consecuencia. Vamos a ver. No, no, no se puede, por ahí, no se puede, por ahí el comentario que nos, ahí sí que la participación de ahí no, no se puede, eso sí ya. Quedan ustedes, ¿verdad? El estudio. Muy bien, bueno, veamos esta definición. Se entiende por escena el crimen al lugar donde los hechos sujetos a investigación fueron cometidos. Los rastros y restos que quedan en la víctima y victimario, y en algunos casos en personas presenciales de los hechos hubo omisiones hasta cierto punto, ¿verdad? Un poquito subjetivo hasta cierto momento. Para la doctrina, la escena del crimen es el pilar más importante dentro de la investigación. En la doctrina, pongamos mucha atención ahí, ¿verdad? En la doctrina. La escena del crimen resulta ser la base o el pilar más importante dentro de esta investigación criminal y por ende dentro del sistema penal guatemalteco, como parte del procedimiento preparatorio que contempla la legislación penal. Este permite y orienta a los investigadores en el esclarecimiento de hechos delictivos. Proveyéndoles de elementos probatorios hallados en ese sitio físico donde se cometió el delito, y a qué hace referencia a esos medios probatorios, las evidencias, indicios, testimonios, y que posteriormente serán presentados y sustentados en juicio. Muy bien. Haciendo una pequeña pausa, desde aquí, pues les puedo motivar a que ustedes mismos hagan una su definición, ya con las que pudimos establecer. Ahorita ustedes mismos puedan estar muy bien en el lugar, el escenario donde se llevó a cabo la posible comisión de una infracción penal, un delito, y que por consiguiente va a dotar de información al investigador para esclarecer cómo se llevó a cabo este delito. Vean esta definición, a mí me salió de la nada. Ahorita leyendo esas definiciones pues los motivos que ustedes tenemos ahí con su lapicero y su cuaderno de apuntes podamos establecer ahí directamente muy bien pues lo que se les va a ayudar y les, les los puedo les puedo sugerir de que lo hagan en todos sus cursos, aparte de las definiciones que le da el catedrático aprendanse la de los autores que refieren y creen ustedes una una propia, les he dicho de que nos sirve mucho para el momento que se nos va a preguntar en lo que es nuestro privado si en algún momento por el nerviosismo se nos da una definición, hacemos referencia a lo que nosotros colocamos y en lugar de no contestar nada, contestamos aunque sea alguna definición por ahí que es importante para nosotros. Bueno, en este caso, no quedarnos en blanco, ¿verdad? Lo que van a ser nuestras definiciones de lo que es este escenario del crimen, ¿verdad? Motivándolos ahí para que, para que ustedes mismos pues, puedan crear crear esta, este escenario que les va a ayudar bastante. Muy bien, haciendo un poquito de referencia a lo que es nuestro ordenamiento jurídico eh, local, o específicamente lo que es en Guatemala, vamos a tener en cuenta cierta base, lo que refiere el Código Procesal Penal, señala el artículo 195, el levantamiento de cadáveres en cuanto al caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. El Ministerio Público acudirá al lugar de aparición del cadáver con el objeto de realizar las diligencias de investigación correspondiente. Una vez finalizadas, ordenará el levantamiento, documentando la diligencia en acta en el cual se consignarán las circunstancias en que apareció, así como todos los datos que servirán para su identificación. En aquellos municipios en los que no hubiere delegación del Ministerio Público, el levantamiento de cadáveres será autorizado por el juez de paz. ¿verdad? Pero recordemos que ya en la actualidad, pues ya se encuentran eh, en cada uno, bueno, no en todos, pues me refiero a los municipios y ciertos lugares donde no, el juez de paz, pero pues, ya hay bastantes eh, fiscalías específicamente en municipios de lo que se refiere este levantamiento. Quise hacer referencia pues, únicamente a lo que se re bueno, lo que toca el tema, ¿verdad? De referencia a lo que es la escena del crimen. Y desde ya, pues sigamos con nuestro tema porque tenemos bastantes temas el día de hoy y es así como que, pues esta fue la que hasta cierto punto a mi criterio llena un poquito más, pero tenemos que estudiar todas, por favor, ¿verdad? Tenemos que estudiar. Sería bonito en el examen poderles preguntar a ustedes hasta cierto punto, muy bien, pues con mis propias palabras. Y estoy seguro que ustedes lo van a contestar. Pero, ¿verdad? Por obvias razones, algún momento, ¿verdad? Tal vez es que eso no estaba, que no sé qué. Pues por eso que tengo que tomar alguna definición de lo que vemos, pero siempre es bueno que ustedes hagan la propia. Y esta pues, es una de las que me llamó la atención, eh, también con lo que en nuestro documento de Word, también que en clase estamos viendo, también nos va a ayudar bastante. Era importante poder establecer este concepto de lo que era el crimen para que podamos tener la relación precisa de lo que es ese término y por consiguiente, pues, la, lo, en este caso, lo sinónimo que existe. Debido a la influencia europea, les había mencionado que este término se utiliza con gran volumen o en mayoría de ocasiones en Europa, se considera el término crimen como un sinónimo de delito. Sin embargo, también puede considerarse como un hecho que es, en este caso, constitutivo de delito no de falta, indistintamente, ¿verdad? Como habíamos podido platicar y haciendo referencia a nuestro documento que está por acá, que por eso había puesto yo este aspecto que estamos por acá. Les voy a compartir lo que refiere al crimen para que tengamos en cuenta lo que era esta definición delito grave la definición de la academia y también el concepto que corrientemente da, eh, corrientemente da el vocablo, pues que se utiliza un poquito más en otro tipo de países y hace recepción, pues hace, perdón, hace referencia específicamente a estas infracciones punibles en lo que refiere a la gravedad del delito. Independientemente, ¿verdad? Que nosotros tenemos que asumir también lo que son las respectivas faltas. Muy bien. Continuemos por acá, por favor, y nos toca este lugar del delito que lo tiene así conceptualizado nuestro Código Penal, ¿verdad? En este caso, pues nosotros ya sabemos a qué hace referencia este escenario del crimen, esta escena del crimen, y precisamente, pues no se refiere a ese lugar. Espero por ahí que varios de nosotros hayamos podido tomar nota ahí, lo que se refiere a nuestro tema específicamente lo que es este escenario del crimen, esta escena del crimen como es el lugar de los hechos y es aquí es como lo toca nuestro Código Penal o como lo denomina o lo maneja específicamente nuestro ordenamiento jurídico eh, nacional, específicamente nuestro Código Penal Decreto número 1773. Siempre es importante y relevante tener en cuenta este decreto porque ustedes no lo crean, hay ciertos colegas que preguntan hasta el número de decreto verá lo que son nuestros códigos y pues aunque bueno pues, un poquito hasta cierto punto yo que que pregunten eso, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Del Congreso de la República este 17-73 nuestro Código Penal establece en su artículo 20 que el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado y en los delitos de omisión en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Que Ya estamos bastante claros con esa omisión, ¿verdad? En este caso, pues ya no vamos a explicar lo que es esa omisión, porque ya habíamos tenido oportunidad de, pues, de platicar un poquito sobre este tema y dejarlo bien en claro, ¿verdad? Esta comisión por omitir llevar a cabo la realización de una actividad, pues podemos ser hasta cierto punto, pues, sindicado de algún delito por no haber realizado la acción, bueno, a veces parece un poquito, pues contradictorio hasta cierto punto, pero es parte de lo que, es parte de lo que enseña nuestro ordenamiento jurídico específicamente en ese aspecto, ¿verdad? La comisión por omisión. Muy bien. Ya que tenemos en claro esto, pues vamos a ir avanzando por aquí. Escena del crimen, muy bien. Otra definición un poquito más... Adaptada ya es la escena, bueno, en este caso la escena del crimen es aquel lugar donde se ha verificado un hecho susceptible de ser investigado por las autoridades, en este caso el Ministerio Público encargado de llevar a cabo la investigación penal. Viene a ser la fuente o el principio de una investigación penal por parte del órgano encargado dentro de un procedimiento, es decir... Un acto más para la averiguación de la verdad, 305 de nuestro Código Procesal Penal. Se caracteriza por la presencia de elementos, rastros o indicios que puedan develar las circunstancias o características de lo ocurrido. Es por eso que esta definición ya la coloqué en un recuadro diferente, con un fondo diferente, para para, en lo personal, cumple con los requerimientos, también la que les presenté, pues cumple con los requerimientos de lo que estamos buscando el día de hoy con, este, con esta escena del crimen, pues lugar donde se ha verificado un hecho susceptible o que en determinado momento sea constitutivo de delito. Este lugar viene a ser la fuente o donde emerge para que pueda servir de investigación y podamos encontrar indicios, evidencias que van a servir para esclarecer el hecho cometido la averiguación de la verdad de qué fue lo que pasó, porque obviamente este lugar puede llevar involucrado lo que es poder relacionar al sindicato también ver que no no fue el quien cometió el delito. Es bastante interesante importante tomar en cuenta este aspecto. Esta definición pues también la dejamos así como para finalidad de estudio, esperando que todos pues vayamos tomando nota de estos temas y pues con las varias definiciones que estamos dando podamos crear una definición bastante amplia. Creo que ya con estas, pues se nos va a hacer bastante claro, se nos va a hacer bastante fácil poder ir comprendiendo estos aspectos, estos temas de lo que es la escena del crimen y por consiguiente la importancia que tiene este lugar para la investigación del órgano encargado, en este caso el Ministerio Público, ¿verdad? Muy importante. Ya como les decíamos en el transcurso de las clases anteriores, habíamos tocado de ciertos rasgos, o hasta cierto punto habíamos podido tocar este tema, pero no con la importancia debida ya con las definiciones y lo, la importancia que conlleva este lugar de los hechos, esta escena del crimen. Dejamos esta definición ahí, por favor, para que la tengamos ahí bien estudiar y la tengamos en cuenta. Muy bien, sabemos también la importancia que conlleva esta escena del crimen para muchos de nosotros y específicamente como futuros abogados, ¿verdad? Pues bueno, nosotros podemos tener en cuenta que vamos... Pues nuestra defensa también tiene que estar muy, pues, compenetrada en este lugar de los hechos. Obviamente, hasta cierto punto, nosotros como abogados puede ser que en ese momento aún no estemos contratados como tal, pero tenemos que tener, pues, mucha astucia al momento en que se lleva a cabo esta recolección de datos. Y es por eso que esta importancia de la escena del crimen depende del manejo de esta escena, el cumplimiento inicial del derecho al debido proceso. Pues de lo contrario, si se recogen las pruebas sin cuidado por, pe por personas inidóneas, nos dice aquí el término, o personas no idóneas para hacerlo, o ésta se ha contaminado o ha tenido algún tipo de alteración, o en el peor de los casos, desaparecen estas evidencias. Se viola este derecho fundamental porque no se cumplió los trámites legales previstos para esta materia. Recordemos la tardanza del ente investigador, la contaminación, que recordemos que no solo puede ser de una forma personal o humana, sino que puede ser a través de factores externos que se pueda llevar a cabo esta contaminación, esta alteración del escenario del crimen o de la escena del crimen. Tenemos que tener en cuenta estos temas muy importantes, muy relevantes para. Para poder esclarecer, recordemos que les habíamos mencionado que para que sea eficaz esta investigación, pues es de tomar en cuenta todos los indicios que deja el, el autor del delito. Y pues, en determinado momento, si hay una alteración, si hay una contaminación, o se recogen las pruebas de una forma no idónea o no con el procedimiento adecuado de embalaje, de cadena de custodia y de embalaje, lo que refieren estos, estas evidencias, pueden ser susceptibles de ser atacadas por parte de la defensa y que queden sin vigencia. Al momento de ser atacadas, pues no son idóneas para presentarse al debate y por consiguiente, pues no se va a poder probar la culpabilidad, en este caso del sindicado, y resultaría ser una investigación totalmente deficiente para lo que podamos hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a tomar en cuenta esto, lo que es la importancia de esta escena del crimen. Vamos a terminar de ilustrarla con este tema que está por acá. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Para que ustedes. La importancia de la escena del crimen debe visualizarse del presente hacia el futuro. O sea, la buena investigación que se realice en la escena del crimen dependerá del éxito del debate. Por ello, debe preservarse de la mejor manera el contenido de la escena del crimen compuesto de las evidencias de una vez procesadas en los laboratorios criminales coadyuvarán a una eventual condena del criminal. Y que eso es lo que en determinado momento se busca a través de esta investigación. Eso es lo que queremos que, en este caso, el ente investigador, ¿verdad? nosotros como, como abogados defensores debemos de tratar de que toda esta investigación o toda esta recolección de evidencias pues se haya dado de la manera más, eh, en este caso legal posible, este es nuestro trabajo como, como abogados defensores, que se vayan cumpliendo las garantías establecidas, en este caso que se cumpla todo el procedimiento que se llevó a cabo para la recolección de evidencias, y que para el este investigador que desde el punto de vista que nosotros lo estamos viendo para que sea una buena investigación, recordemos lo que vimos que obviamente esto va a servir en el acto conclusivo para poder argumentar, sustentar, para poder fundamentar lo que va a ser, más que todo argumentar, la acusación y solicitud de apertura de juicio que se va a hacer en contra del sindicado, además de poder conseguir una sentencia condenatoria y lo que habíamos dicho, también lograr el comiso de todos los objetos que fueron... Obtenidos las ganancias, los bienes e instrumentos que fueron obtenidos a través de estos actos ilícitos. Lograr el comienzo, pues estamos hablando que la investigación cumplió todos sus aspectos, cumplió todo su, toda su finalidad, cumplió todo su propósito. Muy bien, continuemos por acá. Aquí terminamos con lo que era la escena del crimen. Terminamos con lo que es la importancia de escena del crimen. No sé si hay alguna duda, no sé si tenemos alguna, algún comentario hasta ahorita con lo que es la escena del crimen y con lo que es la importancia, en este caso, del escenario del crimen, porque ya tocamos otro tema. Cualquier circunstancia, cualquier duda, siempre estoy aquí en referencia a lo que es el... ¿Cómo se llama nuestro chat? Que por ahí no entendí las últimas preguntitas y la prensa, por ahí no muy entendía qué hacía referencia a eso, pero si me pueden eh, poner en contexto, les agradecería, solo por las últimas respuestas que por ahí vimos. Pero de lo contrario, pues si no tenemos dudas, continuamos. Lo están viendo por acá que nos estaban escribiendo. algo por aquí. Perfecto, muy bien. Si no hay dudas, pues vamos a continuar con lo que es nuestro tema, específicamente lo que tratan estas dimensiones de la escena del crimen pues aquí vamos a poder hacer notar que va a ser precisamente el encargado y ya pudieron ustedes eh, investigar con base, a la, bueno, valga la redundancia, con base a la investigación que ustedes realizaron en su laboratorio como los temas que dejamos ahí pudimos encontrar o pudimos contestarnos de que quién es el encargado Dentro de ya de las secciones o dentro del procedimiento que sea internamente en el Ministerio Público, ya sabemos quién es el encargado o quién es la autoridad en la escena del crimen. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque va a depender del lugar, va a depender del tipo de delito y, más claro y preciso, el lugar es aquí en lo que nosotros, bueno, se va a establecer las diferentes dimensiones que se va a. A llevar, bueno, lo que se va a demarcar, mejor dicho, si lo queremos ver así, esta escena del crimen. Entonces, no podemos establecer, no podemos decir directamente ese trabajo y ese documento que les di, pues va a ayudar mucho a lo que es este tema, obviamente, no lo vamos a poder establecer ahorita en clase, porque ya bajo la investigación, bueno, que ustedes realizaron, mejor dicho. Pues estas dimensiones de la escena del crimen hace referencia a que es todo un lugar donde se pueden encontrar vestigios del hecho que fue cometido. Se refiere no solamente al sitio propiamente dicho, sino por el contrario, a los alrededores. El perímetro circundante o adyacente, ¿verdad? Que también lo cercano también puede en determinado momento, pues hacer referencia. ¿Qué es lo que les trato de decir? De que no vamos a poder establecer unas medidas claras y específicas porque van a depender mucho del lugar, van a depender mucho del tipo de... De delito que se haya cometido, dependiendo de la escena del crimen, que el encargado, en este caso el agente fiscal o el fiscal encargado, va a poder delimitar este tipo de, de escena. Así es, ¿verdad, Roberto? Así es, ¿verdad? Los fiscales son los. Ahí sí, ya, ya podemos notar que Roberto precisó su laboratorio, ahí pudo establecer quiénes eran los que tienen la autoridad específicamente para poder delimitar hasta cuánta dimensión, mejor me refiero al espacio de cuánto va a ser necesario, ¿verdad? Porque el lugar tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver dependiendo que sea muy transitado o no, va a determinar este escenario. El crimen tiene que ver también hasta cierto punto. Recordemos que cuando se da un hecho, pongámoslo en una calle principal, se delimita cierta, cierto espacio para que se pueda llevar a cabo la, la investigación del Ministerio Público. Muy bien, pues lo vamos a Establecer un tema por acá antes de seguir. Que esto sí, les soy honesto. Es muy importante. Proviene de lo que es nuestro tema y sé que nos va a ayudar bastante establecer este tema que tengo por acá. Unidad especialista de la escena del crimen, funciones lo tenemos precisamente por acá, permítame antes de, de ver sus funciones, vamos a ver cada una de ellas para que nosotros tengamos en cuenta cuáles son, está por acá, muy bien, y tenemos previamente quiénes son los sujetos participantes, ¿verdad? Aquí pues, estos temas ustedes ya los vieron, estoy siempre seguro que los abarcaron lo que era el fotógrafo, lo que era el planimetrista, el médico forense, si no mal recuerdo, pues por ahí también hicimos estas, estos cuestionamientos, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros, pues a la hora que vimos nuestro tema, investigamos nuestro tema, pues nos pudimos dar cuenta de este aspecto, pues estos sujetos participantes. Dentro de las personas, obviamente, ya vamos a hacer referencia al ente investigador, ¿verdad? El Ministerio Público, que se constituyen a la escena del crimen, se encuentran, vean qué importante, qué necesario es de que nosotros sepamos y tengamos ese tema, ¿verdad? Porque como ya sabemos todos, habíamos mencionado la vez pasada esta institución de apoyo hacía referencia a la Policía Nacional Civil, que funge como tal, como este auxiliar, como este apoyo al Ministerio Público, eso es de sus atribuciones principales, ir a resguardar la escena del crimen, pero, bueno, ¿quiénes se encuentran? Se encuentra el agente fiscal o auxiliar fiscal en su efecto. Oficial de Fiscalía, dependiendo la sección de que se trate el delito. Peritos e investigadores de la Dirección de Investigación Criminalistas. Ejemplo, embalador, planimetrista. Y ahí vamos a ver en este caso las técnicas que vamos a ver el día de hoy, cómo funciona este planimetrista o mejor dicho, ilustrado más que todo. El planimetrista el fotógrafo, ¿no? también tenemos en cuenta lo que es este esta figura dentro del Ministerio Público y el médico forense, que hasta cierto punto pues sabemos que refiere a lo que es el INACIF. Se recibe apoyo de la Policía Nacional Civil que proporciona una o dos patrullas en los turnos y según la necesidad e importancia del hecho investigado. Muy bien, entremos directamente a esta Dirección de Investigaciones Criminalistas del MP. Descripción general de la dirección. Es la encargada de aplicar la ciencia de la criminalística a la investigación de un hecho que se presume delito por parte del Ministerio Público constituye un eje o el eje sobre el cual gira la consecución o perseguir, en este caso, perseguir lo que es la prueba que se busca encontrar en el lugar. Esto encargado de la descripción general de la dirección. La Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público supervisa las siguientes dependencias. Número uno, unidad de especialistas de la escena del crimen. Dos, Departamento Técnico Científico y Departamento Médico Forense. ¿A qué se referirá cada una de estas? Mucha atención, pues la unidad especialista de la escena del crimen es la encargada de recolectar, clasificar y proteger las evidencias que coadyuven al esclarecimiento de un hecho delictivo. Entre las varias definiciones, porque no es solo una, sino que son varias, entre las varias funciones que tiene esta unidad de especialista de la escena del crimen, vamos a encontrar las siguientes. Pues aquí en este caso, sí, vamos a tener que remitirnos en una en una lo que es nuestro documento para que pues nuestro documento de, de PowerPoint no esté muy cargado. Nos referimos a lo que es unidad de especialista de escena del crimen. Funciones. Entre varias. Solo quise colocar. Un par por acá para que tengamos una idea bastante concreta, muy general de lo que es esta unidad de la escena del crimen. Pues proporcionar el apoyo necesario en materia de fotografía, video imagen y grabaciones. Grabaciones, telecomunicaciones y otros medios. Número dos, apoyar a los fiscales cuando se presente una escena del crimen. Contribuir a que se le dé la adecuada protección a la escena del crimen. Proceder a la búsqueda y obtención de evidencias que ayuden en la investigación del hecho delictivo. Recolectar, documentar y preservar las pruebas físicas recopiladas en la escena del crimen transportar y manipular adecuadamente las evidencias físicas para su examen del, en los distintos laboratorios con los que cuenta el Ministerio Público. Ya habiendo establecido, ¿verdad? Que puede ser un laboratorio, una investigación de campo, una investigación de gabinete que habíamos podido nosotros establecer anteriormente, ¿verdad? Espero que no se nos haya olvidado eso por ahí. Continuamos entonces con este otro departamento que encontramos por acá y refiere al... Departamento Técnico Científico. Este departamento Técnico Científico es considerado como un auxiliar dentro del proceso de investigación y es el encargado de realizar los estudios periciales. Muy bien, no teníamos que verificar una información por ahí. Nuevamente nos vamos a auxiliar de nuestro documento para que tengamos aquí en cuenta lo que son estas funciones de, este, de esta unidad tan importante. Departamento Técnico Científico. Muy bien. Documentar a través de medios técnicos los casos bajo investigación. Preparar y elaborar informes y peritajes en todo lo concerniente a las ilustraciones gráficas, videoimagen y grabaciones de voces y sonidos. Aplicar técnicas de laboratorio tanto en blanco y negro como en color en procesos de macrofotografía y microfotografía. Realizar pruebas útiles y necesarias. Peritajes, análisis y estudios a través de métodos químicos, biológicos, físicos o químicos, aplicando técnicas de laboratorio, ya sea de orientación o de certeza que apoyen a la investigación. Elaborar informes y peritajes en las áreas de documentoscopía, dactiloscopía, balística, grafología, identificación de voz y todas aquellas disciplinas técnicas y artes. Un momentito por aquí, permítanme. Se nos perdió nuestra. Aquí estamos. Se nos había perdido nuestra diapositiva. Muy bien. Tenemos ya entonces el departamento médico forense. Por ahí se nos fue la tilde, la E-médico forense. Es la encargada de aplicar las ciencias médicas en el estudio y análisis de información. Evidencias y otros medios de convicción con el propósito de coadyuvar al esclarecimiento del hecho delictivo. Yo sé que, pues, hasta cierto punto, ya conocer eh, de una forma muy interna estos, eh, estas unidades, pues nos resulta hasta cierto punto el desconocimiento de lo que se tiene en esas instituciones, pero es importante que conozcamos cada una de estas, cómo se dividen las diferentes tipos de actividades, también en lo que concierne a lo que son sus funciones que vamos a tener también aquí. Ya habíamos tenido una previsualización de estas y son las del departamento médico forense. Funciones. Asistir a la escena del crimen, ¿verdad? Que creo que es lo más importante, en el cual existan víctimas humanas en apoyo al fiscal a cargo del caso. Determinar si existió mano criminal en la ejecución de un hecho, porque no sé si recordamos, ¿verdad? Que cuando pudimos establecer lo que eran nuestras hipótesis o las preguntas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué y con qué, pues en este caso... Pudimos establecer claramente, pues, lo que es la, la asistencia en este caso, de que si la muerte pudo haber sido dada por alguna persona, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido una muerte natural o hasta algún suicidio, ¿verdad? También es importante. Eh, bueno, a veces decíamos si existió mano criminal y, en ejecución de un hecho, determinar la posible, eh, bueno, perdón, determinar si existió mano criminal en la ejecución de un hecho. Fue una muerte natural, fue un accidente, fue un suicidio, en este caso pues que no habría hasta cierto punto un accidente, pongámosle, una muerte natural, un suicidio, pues no había delito que perseguir desde ese aspecto. Determinar la posible hora, causa y forma de la muerte de la persona. Establecer el tipo de arma o instrumento con que fue cometido un hecho delictivo. Muy bien. No sé si tenemos alguna duda, algún comentario. Sigamos claros el día de hoy con estos temas tan importantes porque nos metemos a lo que es nuestro, nuestro tema. Tal vez en mi caso, tal vez no es el más importante, ¿verdad? Pero entre el que queríamos llegar haciendo referencia a los temas que podemos establecer nosotros en referencia al tema de investigación. Vamos a compartir este aspecto. Vamos a esperar. Si no tenemos ninguna duda, ningún comentario, pues les comparto aquí. El tema que a continuación nos toca, lo que es métodos de búsqueda, perdón, métodos de búsqueda. Miren, así como que también a mí se me trabó la lengua y también no solo al escribir nos pasa, ¿verdad? Y nunca a todos. Estos métodos de búsqueda y localización de indicios e evidencias. Vamos a ver si alguien por ahí nos puede ayudar en encontrar estos métodos de búsqueda. No sé si ya tenemos idea. A qué se refiere estos métodos de búsqueda, si alguien se recuerda de lo que platicábamos en nuestro, en nuestro tema de investigación en referencia a qué tipo de método de, de métodos de búsqueda contempla el Ministerio Público en este caso. Vamos a ver si alguien recuerda cuáles eran estos métodos de búsqueda por ahí que se pudimos ir manejando, pudimos haber tocado algún tema, estos métodos de, de búsqueda. Vamos a ver. Nos dice por aquí Vicente Vázquez, el traslado de cadáveres debe, obviamente, debe hacerse con, con cuidado, ¿verdad? Obviamente a la hora que se va a tomar eh, específicamente, eh, bueno, trasladar al cadáver, al, 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 toma de evidencia, muy bien. Vamos a dar estas, estas búsquedas, no sé si alguien se recuerda, pues, claramente cuáles eran estos métodos de, de, de búsqueda que utilizaba el Ministerio Público. Vamos a ver si por ahí alguien... Recuerda estos métodos, que ahorita sí nos vamos a entrar a esta gráficamente, podríamos decirlo así, gráficamente ya nos vamos a entrar directamente en lo que es estos métodos de búsqueda, siendo referencia, ya lo habíamos platicado al inicio, ¿verdad? Pero eh, ya con lo que ahorita estamos todos, que no nos vaya a producir algún tipo ahí de, de risa, pues también, ¿verdad? Se vale, también se vale, porque también como les digo, ya para, para ilustrar, para hacer yo, hay sí, estos aspectos, pues hubiera sido fácil bajar unas imágenes, ¿verdad? Pero que bueno, las tenía, las tenía ahí por que tengo mis documentos, tenía varias imágenes, pero pues por lo que les decía del, del derecho de el registro de marca, pues no se pueden tomar en cuenta, entonces me tomé yo la, la libertad de hacer los míos, ¿verdad? Ahorita van a ver ustedes estas mis imágenes, estas mis gráficas, usted resguardar la escena, ¿verdad? Como vamos a ver en este caso, me este Roberto Carlos, pues estos métodos un poquito más de la, las formas, las técnicas que se van a emplear en, el, en, el, en este caso, en el escenario del crimen. Yo creo que por ahí tocamos, si no estoy mal, por ahí tocamos unos métodos que van a utilizar, en este caso, pues el ente este investigador para llevar a cabo este tipo de investigación. ¿Qué eh, métodos utiliza para poder ir encontrando las evidencias? ¿Será que a través de cuadros, de círculos? de triángulos, cómo se llevará a cabo específicamente este método de búsqueda de indicios y evidencias, pues vamos a ver si no teníamos ahorita alguno, pues vamos a ver, vamos a ver. Roxana y Admin, los testigos. Muy bien, estamos bien, pero recordemos esto es de referencia al método que se utiliza específicamente. Bueno, yo creo que a grandes señas lo tocamos en el tema de investigación, no mal recuerdo, pero bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema tan importantísimo que es Métodos de búsqueda. Vamos a conocer, pues, esas formas, ¿verdad? Que por estoy haciendo una espiral acá, unos cuadros. Vamos a ir conociendo cómo el Ministerio Público realiza esta búsqueda de indicios, esta búsqueda de evidencias, específicamente aplicadas en la escena del crimen. Vamos a conocer. Ahorita créanme que va a ser bastante interesante poder Conceptualizar, bueno, mejor dicho, poderles ilustrar estos temas. Bueno, métodos de búsqueda y localización de indicios y evidencias. En la investigación criminal se han ideado métodos específicos de búsqueda y montaje de escenas de crimen. Independientemente y sin alterar, obviamente, la investigación científico-criminal que utiliza una combinación de métodos derivados del panorama de la cientificidad. En este caso, pues, del aspecto científico, vamos a poder esclarecer ahí. Vamos a ver por acá. Los del perito es el encargado de encontrar los hechos. Maril, Marilia Areli nos dice la confesión, la, el dictamen, la inspección. Sí, sí, estamos bien ahí, Marilia Areli. Sí, esos son los medios, ¿verdad? Pues la confesión, eh, la prueba testimonial, el dictamen de peritos, la inspección judicial. La reconstrucción de hechos, la documental, la confrontación. Muy bien, vamos bien. El careo, ¿verdad? Muy importante. Bueno, estos, estos son los medios. Estamos bien. Pero me refiero en la escena del crimen. Vamos a poner, va, les voy a decir esto. Vamos a dejar compartir un momento aquí para que tengamos, porque sí si quiero que lleguemos todos a ese tema. Es importante que lleguemos todos al tema. Vamos a, perdón, ya estaba por acá, pero vamos a ver aquí. Me voy a referir a esta... a esta que tenemos acá pongamos el ejemplo que aquí está nuestro escenario del crimen aquí está nuestra escena del crimen bueno estos métodos de búsqueda hacen referencia de cómo el investigador se va a idear técnicas se va a idear métodos para poder llevar a cabo la investigación de indicios y de evidencias. Bueno, tenemos esta escena del crimen que les pude poner ahí. Ahí está la persona, ya hace el cadáver ahí, pues encontramos un celular, una pistola, un arma blanca y unas, eh, unos casquillos ahí de lo que eran la, las, las balas, balas ahí en este caso, en el escenario del crimen. Muy bien, entonces, con base a esta imagen, quiero que nosotros nos ideemos. Obviamente, aquí sí, la confesión, los medios de prueba, las balas del teléfono, la, la dactiloscopía, todo eso muy bien. Pero para poder encontrar cómo se va a llevar a cabo en ese escenario del crimen, este lo que quiero que conceptualicemos es ese escenario del crimen. Estos métodos de búsqueda le van a indicar, o el investigador se va a idear, de cómo puede por segmentos empezar a investigar. Vamos a conocer esos métodos de búsqueda, por eso les digo, y para bien, la, el tema tan importante, vamos a ver, vamos a ver por acá, ¿qué nos dice Carlos Enrique? Ahí vamos, ¿verdad? Pues muy bien. Muy bien, Carlos Enrique Ruano, esa era la respuesta que estábamos buscando. De eso nos ayuda, nos apoya ahí con los compañeros, independientemente, pues, si tuvo a la mano su, su programa de curso, está perfecto. Si por ahí investigó, está perfecto. También todo se vale acá, ¿verdad? Porque aquí la participación lo que usted, pues, le aporte a la clase, es bienvenido, y 100 puntos ahí. Y nos va a ayudar a los demás, ¿verdad? Que ya nos dice por acá, eh, muy bien, Roberto, así depende mucho, pues, se acordó la escena, depende cómo fue la escena y las dimensiones, ¿verdad, Roberto Carlos? Pues, que en este caso, pues, va a depender mucho de eso. Carlos Enrique entonces nos decía, los métodos de búsqueda son en espiral. Ya creo que a todos nos damos haciendo una idea ahí, ¿verdad? Lo que es una espiral. Créanme que esa espiral fue la peor que me salió en lo que era la gráfica que les vengo a mostrar. La espiral fue la peor que me salió. La de franjas, el cuadriculado, más o menos, el punto a punto, creo que fue la única que me quedó bien. El radial, el de zonas o de sector. Muy bien, Carlos. Muy bien. Estamos con la respuesta. Entonces, sigamos. Ahora sí, me voy a regresar a donde estamos porque ya llegamos. Básicamente era que tengamos la idea de lo que es la escena del crimen y cómo por segmentos se va a ir distribuyendo esta investigación de forma de espiral, forma de cuadros. Ahorita vamos a establecer, por eso voy a pasar rápido a lo que es nuestra nuestro punto, donde habíamos, permítame, donde estamos, estamos por um, aquí estamos. Estos métodos de búsqueda, para que ya todos nos queden en claro lo que habíamos hecho. Ahí estamos, ¿verdad, Marilia? Ahora sí. En espiral, circular o de ondas por franjas o cuadrantes de zonas o sectores, método de rueda, estrellado, eh, piramidal, triangulación, método abanico. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Y esa era la idea. Y así de, de, de eso se trata en nuestra clase, de encontrar, en este caso... La participación es lo importante y vamos a ver como le digo no vamos a poder ver todas las que mencionaron sino que únicamente nos vamos a basar en la que nos dice nuestro eh, programa de curso y van a ver ustedes ahorita nuestras gráficas que también así es Roberto Carlos verdad dependiendo mucho pues, también la contaminación que pudo haber en este escenario del crimen. Muy bien, continuemos. Análisis. Hay que recordar, tal y como se acortara en rubro anterior, la escena del crimen siempre va a estar ligada a una zona adyacente. Es por ello que en la búsqueda de indicios, evidencias y rastros es determinante la forma, el método, la técnica en que los investigadores se desplacen para cubrir ambos espacios y no dejar duda alguna de que se realizó una efectiva y minuciosa investigación. Es importante dejar en claro este aspecto. Muy bien, sigamos. Si se considera la extensión y el tipo de terreno o edificación donde se encuentra la escena del crimen y la naturaleza del, de, del delito perdón, que se investiga, deberá establecerse el mejor método de trabajo para la investigación técnico-ocular del lugar, ya que en determinadas oportunidades las evidencias son muy obvias y fáciles de localizar. Pero existen otras que requieren una búsqueda más detenida y sistemática. Vean con esta introducción que tenemos del tema, suficiente claramente para lo que nosotros tenemos que... Eh, tocar el día de hoy. Va a, va a depender mucho el lugar que se trate o el escenario del crimen que ya dejamos en claro, el tema que dejamos de escena del crimen, la importancia, porque derivado de esta, a la hora que se dé esta inspección ocular del lugar, el investigador debe establecer claramente qué método le va a ser más factible para llevar a recolectar estas evidencias. Estos indicios y que va a depender mucho de este escenario para poder tomar en cuenta el método más, bueno, no podría ser más, no se sé, dice así, sino que el método idóneo para poder llevar a cabo esta investigación. Y ahorita vamos a ver esos cuáles son los que nos mencionaban. Enhorabuena, vamos a tener en cuenta ahorita para poderlos. Método de punto a punto. Ya lo habíamos tocado, y pues es, vamos a trabajar exclusivamente con los que nos refiere nuestro programa de curso. Yo sé que hay varios, ¿verdad? Pero que en determinado momento tienen una semejanza entre ellos. Unos adaptan, en un método adaptan tres temas, pongámosle lo que es franjas, líneas y cuadrícula. A punto, de punto a punto, lo que es espiral. Este por sector, otro por zona, sector y cuadrícula, pues muchos por las distintas clasificaciones doctrinarias que existen de estos métodos, vamos a encontrar inmiscuidas en uno, todas las, los métodos que se tienen, pero así como lo tiene distribuido en nuestro programa del curso, pues es bastante ad hoc, bastante adecuado a lo que nosotros queremos ver. Entonces, en este método de punto a punto se ubica una evidencia, se ubica una evidencia, pongamos el ejemplo que les puse ahí. Eh, directamente de nuestro, de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro, eh, esta que les quiero decir, nuestra imagen, esta que está aquí, punto a punto, pues vamos a ubicar una, pongámosle la que está aquí en el número uno, o nos vamos al celular, nos vamos a la pistola, o nos vamos a esta arma blanca que quise poner por ahí, ¿verdad? Esta arma blanca, pues vámonos de punto a punto, pongámosle lo que va a ser, tomemos la número uno y este punto a punto, vamos a abarcar la número uno. ¿Verdad? para que entendamos de punto a punto me voy a ir nuevamente allá porque estamos haciendo aquí lo que es con nuestros temas verdad para que punto a punto se ubica una evidencia y a partir de esta se demarcan las de los demás elementos que se encuentran en el lugar técnica libre consiste en que el investigador interactúa en el lugar del hecho de forma libre en función de su experiencia y las características del lugar. Esta búsqueda del método punto a punto es de suma importancia que se adopten medidas de seguridad necesarias para evitar que el personal que realiza la inspección sea víctima de accidentes previsibles. Como digo, tiene mucho que ver lo que es nuestra escena del crimen. Y por consiguiente, pues ubicamos. Así es, Roberto Carlos. Qué bueno que nos lo aclara por ahí, porque siempre, de una u otra forma, pues inconscientemente se da inconsciente no ellos sino que muchas personas en lugar de ayudar pues crean este problema en este caso Roberto pues solo el ministerio público puede retirar un hecho directivo y llevar a cabo este método de búsqueda la policía nacional civil solo es para resguardar proteger evitar que haya alguna contaminación de este escenario del crimen muy bien Roberto y vamos sigamos entonces si tenemos acá este método de búsqueda punto a punto, para terminar de ilustrarlo, pues es un método que permite ubicar las evidencias siguiendo las manecillas de un reloj, relacionando la evidencia que se ha encontrado paso a paso. Es un, es un método considerado ineficaz, en virtud de que se puede llevar una metodología muy meticulosa y precisa para su buen funcionamiento. Para que tengamos claro cómo puede hacer este punto a punto, es este. Aquí ya entran las las gráficas que les había platicado, verdad, que son hechas así a mano libre, no a mano libre, sino que con las herramientas que nos da nuestro PowerPoint, pero pues tomadas eh, de lo que es la, las gráficas reales, por así llamarlo, verdad, no reales, sino las que están ilustradas en, en imágenes de internet, pero este método de punto a punto, haciendo referencia, pues hace lo que les decía de de las evidencias que se pueden encontrar de un lugar a otro, ¿verdad? Donde está el, puede estar el oxígeno, en este caso el cadáver, y dirigirse hacia una y después hacia otra. Ese es el método de punto a punto. Esta es la gráfica, espero que por ahí pues tengamos una idea bastante completa a lo que se refiere este método y podamos establecerlo aquí. Pues esta imagen fue la que tuvimos a bien. Pues les digo, esta es la que me salió, pues más o menos, ¿verdad? Bueno, a mi criterio me había salido bien. Vamos a ver las demás. método en espiral o circular. Aquí pues como su nombre lo indica, entendemos la referencia espiral o circular. Aquí se envuelven en es, precisamente estas dos técnicas. En este método de búsqueda el punto de referencia podría ser un cadáver, si fuera el caso que existiera, o el punto principal donde ocurrió el crimen, por ejemplo, en el caso de los delitos patrimoniales. En los cuales los delincuentes específicamente buscan dinero en efectivo que se encuentra depositado en la gaveta de un escritorio, por así llamar al ejemplo. La búsqueda parte entonces desde su punto específico hacia los alrededores extensivos de dicha escena, lo cual se hace formando una espiral en el trazo dinámico de búsqueda. Yo creo que a muchos ya tenemos idea, pues, cómo se puede ir en. Eh, Cómo podemos ir percibiendo esta escena del crimen en lo que refiere a lo circular, a lo espiral. Ya muchos de nosotros pues tenemos muy en cuenta este aspecto y ya muchos de nosotros estoy convencido, verdad, que ya sabemos cómo va a ir esta y ahorita vamos a presentar este método. Verdad es importante aclarar. Este método a su vez puede desarrollarse en dos formas, como mencionamos en espiral del centro al exterior. El cual hasta cierto punto es poco recomendable, por ejemplo, si la prioridad es registrar el cadáver en el recorrido hasta llegar a este se podría pisar cualquier cantidad de evidencias. Y es el ejemplo claro que tenemos acá, ¿verdad? Me voy a poner aquí que no sería nada recomendable porque si nos vamos al centro de esta escena del crimen a la hora que querramos llegar podemos pisar el celular, la pistola, el arma blanca o algún tipo de eh, casquillo de arma de fuego. O las balas, hasta cierto punto puede ser. Entonces, no es muy recomendable porque entraríamos al centro, vamos saliendo y en el, al momento que nos vamos dirigiendo hacia la... Ahí sí que al margen, hacia fuera de lo que es la escena del crimen, en este caso el cadáver, podemos contaminar algunas otras... Evidencias. Disculpen que pase así, solo estoy haciendo referencia a lo que estamos platicando. Puede Por ejemplo, si la prioridad es registrar el cadáver en el recorrido hasta llegar a este, se podría pisar cualquier cantidad de evidencias, contaminándolas o perdiéndolas. En espirar, el otro, la otra forma, en espiral del exterior al centro que es el método más común, pues inicia la búsqueda en un recorrido de espiral hasta llegar al punto donde ocurrió la acción criminal. Este es utilizado en escenas, en escenas criminales no tan amplias. Aquí está este. Este estoy seguro que les va a causar risa, ese sí les va a causar un poco ahí de algo gracioso, ¿verdad? ¿eh? Porque por más que estuve ahí, por más, créanme que estuve, pero a la hora no sé si alguien tenía algún buen método por ahí, pero a la hora que estaba así con mi mouse y queriéndole dar, créanme que ni por más, ¿verdad? Más parece alguna película ahí de ciencia ficción de Alfred Hitchcock, esta, esta, esta imagen que les estoy presentando ahorita, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea. Espero poder de las transmitir, ¿verdad? De que por ahí, pues, si nos, nos produce un poquito de gracia, pues también se vale, también se vale, ¿verdad? Pero la, lo importante era la finalidad de, de poderles enmarcar este aspecto de lo que es el método espiral o circular. Pues traté de hacerlo espiral específicamente ahí, verdad. Pero lo importante es de que tengamos la idea. Saben que uno como catedrático debe de venir y, y pues ver las formas, verdad. Que si no no tener ningún tipo ni un tipo de obstáculo, sino que aquí tenemos que ver la forma y pues no como les digo el, la situación de bajar imágenes no por las ya registradas difícil. Pero en este caso pues tenemos este método circular. Muy bien, vamos a ir avanzando. Método pro franjas o líneas, también que ustedes mencionaron. Este método es utilizado también en escenas extensas. Se hace un trazado sobre la superficie, formando franjas a los cuales se les asignará un número de franja para hacer una recolección ordenada de evidencias. Consiste específicamente en hacer un rastrillaje sobre un espacio o campo abierto. Es ideal para grandes dimensiones. Requiere de varias personas dispuestas en línea y que avanzan hacia adelante en una misma dirección. De hallarse algún elemento, de inmediato se da aviso al responsable del equipo pss, sin tocar a aquel. Ah, vamos a ver, miren ahí el aporte con Autan. Dice: Vamos a tomar en cuenta de una SS porque sí es importante. Para futuras eh, clases, vamos a apuntar por acá este de lo que es el AUTAN, porque también a mí me interesa, es importante ver eso. Muchas gracias ahí, Eduardo Vázquez. Voy a, voy a ver esa, ese programa, es muy importante saber, porque como les digo, uno pues se va un poquito más a su campo, lo que es lo jurídico, pero no por eso quiere decir de que no uno se esté modernizando. Y pues voy a tomar ese AUTAN, voy a tomarlo en cuenta para, la, para próximas ilustraciones. Gracias ahí a ella, Eduardo, siempre es importante. Tener estas, ¿verdad? es esta, lo que nos ayuden, ¿verdad? Para hacer. Pero la idea está bien, la idea está, se transmite, ¿verdad? Pero para la próxima, muy bien. Sigamos, porque ya vamos ahí. Y este es el que les trato de decir. Esa, esa manchita negra se me fue por ahí, pero. Método por franjas o líneas. Aquí quise darles a entender. Este creo que también salió más o menos esas mil líneas algo torcidas por ahí, otras de otro un tamaño y otras de otro, pero la idea, pues, precisamente consiste

Método de búsqueda por zona, sector o cuadrante. Vean, en este caso, cómo se envuelven estos tres métodos, el de zona, sector y cuadrante, y también lo que es el método de cuadría o regía. ¿Por qué quise tocar este? Porque es el que específicamente enmarca nuestro programa de curso. Es la más utilizada en, escena, en escenas criminales amplias y con exceso de evidencias. En ella, la decisión de búsqueda implica diagramar sectores identificados de búsqueda indiciaria o evidenciaria. Este método consiste en dividir el terreno en zonas y en asignarle una codificación o numeración a cada cuadro o zona. Una vez que se haya hecho así, se procederá a la inspección de cada una de ellas y en caso de que se encuentre alguna evidencia, se hará mención del cuadro o zona que se ubicó. Y es esta que tenemos por acá. Lo que aquí se me fue, pero bueno, método de búsqueda por zona, sector o cuadrante. Vamos a componer esa imagen ahí para que, bueno, al menos está el título acá, ¿verdad? busca sector, eh, busca de zona, sector o cuadrante. Yo lo había corrido para este lado, pero se nos fue por ahí. Muy bien, y terminamos con el método en forma de radio radiales. La estructura de esta búsqueda sobresale, pues se asemeja a la división equitativa de un pastel, en la que cada porción es una parte sustancial de búsqueda partiendo de un centro o núcleo, en la que regularmente se concentra más concretamente la situación criminal. La zona por tratar es circular o tiene forma de rueda, con un punto central. El desplazamiento se hace a lo largo de los radios de la circunferencia. La zona investigada desde el punto central hacia el exterior se vuelve más grande a medida que avanza la búsqueda. En este se prefabrica una especie de trazado que permite la sectorización, cuyas partes resultan del delineado en forma de los rayos de un aro de llanta de bicicleta entre varios, porque este radios o radiales, pues se puede conceptualizar de varias formas. O podremos, mejor dicho, graficarlo de distintas formas. Y pues la que yo les vengo a presentar es esta que tenemos por acá. Método de forma de radio o radiales. ¿Verdad? En este caso, pues tal vez ya en la actualidad, ya aquí en lo que es nuestro aspecto, no utilizado hasta cierto punto, pero también es muy relevante que lo tengamos. Muy bien, preguntas de repaso para esta semana decimotercera ya. Defina qué es la escena del crimen, ya con sus propias palabras me gustaría y por favor, defina qué es el lugar del delito y fundamento legal, ya tenemos en cuenta este aspecto. ¿Cuál es la importancia de la escena del crimen? Cuatro, ¿cuáles son las funciones de la unidad especialista de la escena del crimen, refiriéndonos al Departamento Técnico Científico, Departamento Médico Forense? Mencione y explique los métodos de búsqueda, por favor. Vamos a dejar un minuto en lo que es nuestra, para que tomen en cuenta ustedes lo que son sus preguntas de repaso ya en lo que es esta semana decimotercera que ya mencionábamos. Ya estamos eh, directamente en la recta final de lo que es nuestro curso y por consiguiente, pues la importancia que ustedes tienen que tomar en cuenta. de nuestras preguntas. Muy bien, pues aquí es como llegamos a finalizar esta nuestra clase. Obviamente la tendríamos ya nuestra semana pues en 14 dentro de 15 días porque pues tendríamos nuestro examen de este curso. El próximo fin de semana. Entonces, eh, esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero haya sido bastante interesante, bastante amena para todos ustedes. Gracias por su asistencia, por su participación, por los saludos. Espero pues que la clase sea, se, gracias a ustedes se desenvolvió de la mejor forma. Les agradezco sus comentarios, su participación. No sé si tenemos alguna duda, algún comentario, pues. Estamos acá para resolverla. Cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí llegamos a cerrar esta clase, deseándoles éxito en sus exámenes de hoy y por consiguiente de la próxima semana. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos a hacer por acá. Si no, pues aquí cerramos con lo que es nuestra clase el día de hoy. Muy agradecido, tengan muy buenas tardes, buen fin de semana también y pues eh, éxito en sus parciales. Los esperamos la próxima semana para lo que es nuestro curso de, de derechos humanos, ¿verdad? Porque tienen a bien examinarse el día de hoy de ese tema. Tengan todos muy buenas tardes, gusto de poder saludarlos. Los espero dentro de 15 días, de, bueno, dentro de 8 para nuestro curso de, de, de derechos humanos, pero... La próxima para Metos. Tenga muy buenas tardes.